Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta casa. Presidentes de las entidades de gestión de derechos, directora general de la coalición de creadores e industrias de contenidos, director general de Digitales, presidentes y directores de las industrias culturales y creativas, representantes de los operadores de telecomunicaciones, subsecretaria, secretario general de Cultura, director del Museo Nacional del Prado, directora general de Industrias Culturales, amigos, amigas, todos, todas. Supone para mí una grandísima satisfacción acoger en el claustro situado en la ampliación del Museo Nacional del Prado la presentación del protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Un protocolo histórico, pionero, construido sobre el consenso entre los operadores de acceso a Internet y los representantes de los titulares de derechos de propiedad intelectual, los creadores y las industrias de contenidos. Desde el Gobierno nos enorgullece mucho situar a España a la cabeza de los Estados miembros en Europa y también en el mundo que, mediante un código de conducta voluntario, fomentan la autorregulación entre el sector de la cultura y el sector de los operadores de telecomunicaciones. En definitiva, entre los fabricantes, entre comillas, de los contenidos culturales y los gestores de las autopistas, entre comillas, de la información. No hay cultura, expresión de la condición humana y de su inherente sociabilidad, sin comunicación. Y la comunicación no sirve, no es adecuada, si no se hace con respeto a las reglas del juego limpio y a las personas, en este caso a los creadores. Superada una quinta parte del siglo XXI, de este siglo XXI, el acceso a la oferta digital legal de contenidos supone ya una demanda permanente en nuestras sociedades y propicia un efecto multiplicador en toda la cadena de valor generada por las industrias culturales. Hasta las propias exigencias de la pandemia y de los obligados confinamientos han puesto de manifiesto el desarrollo exponencial de esta necesidad entre la ciudadanía. La cultura como un derecho de los ciudadanos, por eso el acceso universal es importantísimo, y de los creadores, a los que debemos reconocimiento y protección. En este contexto y con esta comprensión normativa de la cultura, llegamos a este día y a esta presentación tras meses de esfuerzo en la búsqueda del acuerdo, un consenso ejemplar que nos marca el camino y nos orienta para acuerdos futuros. Todos habéis aportado y habéis desarrollado vuestro trabajo en el seno de la mesa auspiciada por este ministerio a tal efecto. Me llena de orgullo recordarlo y quisiera desde esta tribuna felicitar a todos los participantes, a todos los que lo habéis hecho posible. Aprovecho para poner en valor también el empeño de la Comisión de Propiedad Intelectual en este y en otros procesos. Sabemos bien que las fronteras entre nuestra realidad física y la dimensión digital se van difuminando, tal y como Isaac Asimov nos contaba en su temprano cuento La Última Pregunta. La creación cultural supone uno de los ámbitos pioneros en estos procesos. Y una correcta protección de los derechos de los creadores es una garantía fundamental para poder continuar disfrutando de un ecosistema cultural rico, innovador, variado y justo. El protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual representa un código de conducta basado más en la autonomía normativa, que en la heteronomía, lo que favorece sin duda la adhesión de todos los participantes, actores y destinatarios a la vez de este protocolo. El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 195.8 prevé esta posibilidad y habéis hecho un buen uso de ella. Y su contenido viene además avalado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Como señala la propia presentación del protocolo, el sector de las industrias culturales y el sector de las telecomunicaciones son de vital importancia para la sociedad, para el empleo y para la economía. Son además sectores con un gran potencial de crecimiento y valor estratégico, como pone de manifiesto su papel relevante entre las políticas palanca, una de las 10, reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española con los fondos europeos. La cultura aquí como industria, como motor económico que crea puestos de trabajo y riqueza colectiva, derechos e industria. Voy terminando, pero les sugiero que miren a su alrededor, a este marco incomparable que acoge la presentación que nos ocupa. No es fruto de la casualidad haber elegido un entorno rodeado de arte, historia y patrimonio para la presentación de un protocolo en defensa de la propiedad intelectual.
El arte, la creación, la propiedad intelectual están también presentes en cada uno de los sillares que conforman los muros de este claustro y llegan hasta el ingenio del estudio de Rafael Moneo, que diseña la ampliación del Museo del Prado a comienzos de este siglo. Hemos traído la presentación de este protocolo de autorregulación a un claustro levantado hace 4 siglos, 1762. Es la idea de continuidad de la cultura que de forma brillante ha descrito el maestro Emilio Lledó, de la semilla que se siembra y que otros recogen a lo largo del tiempo. Es también la idea de dignidad humana, el ser humano como el único animal capaz de crear belleza y de crear pensamiento. Es ahora la cultura como valor, derechos, industria y valor. Hoy, en el año 2021, el Ministerio de Cultura y Deporte de España, al igual que otras instituciones de Europa y del resto del mundo, está comprometido con la protección y defensa de la propiedad intelectual y de sus derechos, tanto en su dimensión material como en su dimensión moral. Como Gobierno, una de nuestras obligaciones y uno de nuestros objetivos es continuar promoviendo acuerdos que fomenten una vida cultural plena para los ciudadanos y con justicia para los creadores. Este acto quiere ser buena prueba de ello, es buena prueba de ello, y les felicito a todos por su fundamental y decisiva contribución. Muchas gracias a todos.